Buenos días, mi nombre es Mario Mendoza del Águila. Soy uno de los estudiantes peruanos acá en Beihang University, en la ciudad de Beijing, China. Y acá estoy todos reunidos con mis compañeros y estamos sumamente preocupados por toda esta situación que está pasando acá en esta ciudad y en este país sobre el virus, ¿no? Que se está propagándose muy velozmente. Acá estamos manifestándonos y estamos expresando nuestra preocupación de que toda esta situación está complicándose para nosotros, para la universidad, porque estamos acá en nuestros dormitorios. Acá con todos mis compañeros, cada quien va a dar sus palabras y cuáles son las cosas que nosotros estamos pidiendo en estos momentos, ¿no? Para poder salvaguardar nuestras vidas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alonso Lombardi. También soy otro estudiante becado acá en la Universidad de Beihang. Bueno, pues también quería dar mi opinión sobre el tema este del virus que estamos padeciendo ahorita acá. Más que todo, nos preocupa bastante porque el país está en un estado de emergencia, están cerrando ciudades. Nosotros prácticamente nos tienen tipo en cuarentena en los dormitorios, no podemos, nos han restringido las salidas de acá. Del campus. Nos preocupa bastante también el tema de nuestra alimentación, porque no estamos teniendo tiendas en nuestros alrededores abiertas para que podamos ir a comprar insumos cuando nosotros necesitamos en el momento que queremos, que es uno de los problemas mayores también, porque uno tiene que estar prácticamente con el sistema inmunológico bien y tenemos que comer bien y tener solamente una tienda que provea bastantes estudiantes en una sola universidad es un problema porque los productos comienzan a escasear acá bastante, al igual que los precios están disparando y como ya se los habíamos comentado, somos estudiantes becados y nosotros tenemos un presupuesto ya fijado desde anteriormente. Prácticamente lo que nosotros pedimos es un tema de evacuación para nosotros para que el virus no se haga, no se siga propagando acá a Beijing en el caso que se ponga peor todavía. No hay que esperar a que algo malo nos pase para que recién empecemos a tomar conciencia de que tenemos que evacuar acá. Hola, buenas. Mi nombre es François González. Al igual que mis compañeros, soy becado en la Universidad de Beihang por la Agencia Espacial del Perú a través del convenio APSCO. Si bien es cierto, somos profesionales que estamos aquí para capacitarnos en lo que es la tecnología espacial, ya que el país requiere de esta tecnología. Lamentablemente, nuestro estudio se ha visto truncado por este virus que ha emergido en una ciudad próxima aquí a la nuestra. Y lo que nosotros expresamos principalmente es que ya nos están dando las condiciones para nosotros desenvolvernos en un estudio de nuestras investigaciones, en el estudio en los laboratorios. Estamos encerrados en nuestros dormitorios. Si bien es cierto, es una medida de precaución y control, pero únicamente vamos a un solo supermercado. Y en este supermercado no únicamente van alumnos, sino también van ciudadanos chinos que viven dentro de la universidad. Y salimos así, como nos ven, con máscaras. Y la máscara es únicamente de precaución, porque ya se demostró que no va a protegernos al 100% del coronavirus. Nuestro llamado en sí es para alentar a las autoridades que tomen cartas sobre el asunto con nuestro documento que se ha enviado, porque nosotros estamos preocupados, ya no podemos desenvolvernos bien, no salimos a los laboratorios. Nuestro principal objetivo de estar aquí es para investigación, para avanzar en el campo de ciencia y tecnología y aportar al país con el conocimiento que nosotros adquirimos aquí en una potencia como que es China. Pero lamentablemente, ahorita no podemos desenvolvernos bien, nuestra vida está en juego. No estamos en la ciudad donde se originó el virus, pero si el virus ha llegado a otros continentes, imagínense cómo está nuestra situación actualmente, que es una ciudad vecina. Actualmente nadie de nosotros está infectado. Lo que sí nosotros queremos es
que el gobierno peruano se haga cargo también de nosotros en retornarnos a nuestro país. Y cuando comiencen las clases acá, que nos ayuden también para regresar, para salvaguardar nuestra integridad, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Pero cada uno de nosotros nos vamos a poner a disposición del Ministerio de Salud para que se nos hagan los exámenes y los análisis pertinentes, para que se descarte cualquier otro tipo de propagación en nuestro país. Nos asumimos la responsabilidad de llegar al Perú y que se nos ponga en cuarentena. Eso es también muy importante destacar. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Frank Cruz, igualmente estudiante de la Universidad de Beijing. Por este medio quisiera expresar mi preocupación y hacer de conocimiento público la situación que nosotros estamos viviendo aquí. En la actualidad, debido a la coincidencia de las vacaciones por Año Nuevo Chino y, además, la aparición de este nuevo virus, nos hemos visto afectados con el cierre de muchos mercados afuera de la universidad, donde nosotros concurríamos a comprar nuestros víveres para poder cocinar, alimentarnos internamente aquí en la universidad. Esos mercados actualmente se encuentran cerrados. La única tienda que nosotros tenemos disponible se encuentra dentro de la universidad y sus precios no son iguales a los del mercado. Otra de mis preocupaciones es la escasez de mascarillas. Actualmente yo me encuentro usando una mascarilla que ya debía haber desechado hace tiempo. Esta mascarilla lo tengo por unos 5 días y nosotros sabemos de que la vida máxima de una mascarilla no supera los 2 días. Otra de mis preocupaciones, bueno, entendamos como restricción de acceso a la universidad a que no se está, no el fluido de los estudiantes para ingresar y salir de la universidad no es el mismo a como se llevaba a cabo antes. Debido a este tema, se está restringiendo la salida y la entrada. Esta restricción se está llevando a cabo recientemente. Es por eso que nuestra preocupación no es tan exacta, digamos, no es precisa. Un ejemplo de ello es que el día de mañana, de repente, como en otras universidades dentro de Beijing ya, tal vez nos puedan decir está prohibido el acceso siquiera al dormitorio. Esa es nuestra preocupación y, como mencionó nuestro compañero, nosotros deseamos que nuestro gobierno, alentamos al gobierno de que tome esta medida de prevención, que es llevarnos a nosotros, a Lima, a Perú, bueno, y sí, nos entregamos al Ministerio de Salud para que nos hagan las pruebas correspondientes. Buenos días, mi nombre es Efraín Albán. A lo que han indicado mis compañeros, quisiera agregar de que nosotros somos un personal, tal cual lo han indicado previamente, de que somos un personal, entre comillas, altamente calificado. Tenemos trayectoria laboral, ¿no? En empresas del Estado, empresas privadas, y estamos aquí dentro del marco de cooperación internacional por el cual el gobierno peruano paga una cantidad de dinero para que nosotros podamos acceder a esto, con el fin de retornar personal calificado que va a poder aplicar todo lo aprendido aquí en China, que sabemos que es una potencia mundial. Ahora, lo que nosotros queremos es que el Estado, el gobierno central, le dé las herramientas necesarias que necesita la embajada peruana aquí en China para que puedan tomar la decisión, que les dé la logística para que nosotros podamos retornar a Perú mientras esta situación se solucione, y luego garanticen también nuestro retorno a China para poder completar la función por la cual estamos aquí. Y es por eso que nosotros necesitamos una acción rápida. No necesitamos que se tomen el tiempo que se podrían tomar para otro tipo de situaciones. No, esta es una situación concreta, es una situación urgente. Nosotros no estamos infectados, tampoco queremos estarlo. Y tampoco queremos que se descuide a los demás compatriotas que están aquí.
La finalidad de esto es que nos vayamos todos y que todos regresemos cuando esta situación se arregle. Pero para eso necesitamos poder de decisión del gobierno. Necesitamos decisión, herramientas y que seamos escuchados. No esperemos a que le pase algo a algún compatriota. El momento de tomar la decisión es ahora. Muchas gracias.